con las mujeres y con la historia de las mujeres nace de un poco más atrás y fue un poco del darse cuenta que el pueblo vivido era un poco el pueblo de las mujeres, porque el hombre en su rol de proveedor, en su rol de trabajador, también permanece como más fuera de una dinámica que se da al interior del pueblo y de sus relaciones. Bueno, cuando hice un fondar anterior, me encontré con algunas historias importantes que retrataban ciertos mundos de Coya. Mundos que hemos podido reconocer en este, como darnos cuenta de que el origen de Coya es un origen multicultural, como un origen con distintos mundos que se encuentran, convergen y empiezan a dialogar. Y por eso estas historias parecieron como muy importantes, muy relevantes para poder contar de qué manera dialogaron estos mundos distintos que es posible reconocer. Creo que de todas maneras se puede reconocer como este rol fuerte de las mujeres, así como mujeres, no cualesquiera mujeres, sino que todas mujeres de carácter y que en sus familias jugaron roles importantes. Historias también como de esfuerzo también, mujeres que no la tuvieron fácil y que finalmente fueron como tomando decisiones, pasando por alto lo que pensaban los demás en muchas ocasiones y como decidiendo por sí mismas qué es lo que querían ser más allá de lo que pensaran los demás. Todas ellas vivieron en un contexto en el que Coya era como un... Bueno, era un campamento minero donde los gringos estaban como señores, se podría decir, de este pueblo. Y lo interesante es como las distintas experiencias que se generaron en torno a esa misma vivencia, una vivencia compartida, como puede haber sido ser vecinas o habitar en un pueblo que tuvo características de campamento, más allá de que existan dos Coyas, el Coya campamento y el Coya pueblo, pero cómo establecen distintas relaciones, distintas miradas y cómo eso las hace tener a lo largo de sus vidas una apreciación diferente de lo que fue el Coya gringo, que es como lo central en el pueblo.